Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer las comparaciones de las multiherramientas. Ya habíamos hecho una de la línea Stanley con la línea SATA, que por cierto, Stanley no me convenció pese a que es más cara. SATA tiene más versatilidad y tiene más complementos que justifican el precio. En este caso vamos a hacer la comparación de su línea grande, de la multiherramienta que ya es la más grande que hay. En este caso la línea SATA, industria brasilera, la pueden encontrar en Badico a $17. La línea Total ha pegado mucho, está vendiéndose bastante en nuestro mercado, pero no por el distribuidor oficial, sino por contrabando, vamos a llamarle así. En el mercado, en los mercados populares hay bastante esta línea y teniendo charla con los técnicos me comentan de que esta línea está resultando buena. Pese a ser imitación, no tiene tantos problemas, vamos a llamarle así, como otras líneas, como Gladiador, por ejemplo, que es una de las líneas que tiene mala reputación en el momento por desperfectos o cualquier cosa. Los técnicos siempre dicen la línea que más está llegando es Gladiador, ¿no? Eso es una pequeña charla que tuve con algunos técnicos de algunos mercados. La línea Total está pegando bastante. Por si acaso, esta la hemos comprado del distribuidor oficial, que es en Lemans. Tiene un precio de $6.66. Pueden adquirirla ahí y viene, como les estoy mostrando. A continuación vamos a hacer planos más cercanos para que vean a detalle de qué consta. Y desde luego la línea Makita, que es una de las que más me ha gustado. Una multitool, viene en esta cajita. Tiene el precio de 87 bolivianos. En Multicenter lo pueden encontrar, es su distribuidor oficial. Claro que desde luego hay personas que lo compran y después postean anuncios en Facebook, en las redes sociales, y a veces le doblan el precio. Y una persona que no tiene una noción de en cuánto está, termina pagando el doble por una herramienta que pueden comprarla de su distribuidor oficial. En este caso no es herramienta, es una multiherramienta que sinceramente a mí me ha resultado muy útil. Su alicate es capaz de cortar cables. Yo les hablo de este pequeño que siempre lo cargo en mi bolsillo. Es buenísimo, me ha salvado de varias oportunidades, de problemas. Incluso su navajita es buena. En cambio esta Stanley es más que de llavero. No le veo tanto uso. Es muy chiquito y sus complementos no rinden, para serles sinceros, para mí. Es una apreciación mía, por si acaso. Pero desde luego se ve bien. En este caso no tuve la oportunidad de adquirir el de Stanley. Solo me bastó para comprar el de Makita, el de SATA y desde luego el de Total. Ya les hice la descripción de los precios. Y a continuación vamos a ver las características de cada uno. La línea Total la distribuye Lemans, tiene un precio de $6.6, que equivale a boliviano, algo de 46 bolivianos. Es una línea buena. En el rendimiento de las diferentes pruebas que hicimos, se acopla bien. Tiene el único detalle que puedo mencionar es que la punta Phillips es un poco delgada en comparación de las de Makita y de las de SATA, pero por el precio en el que se vende me parece una herramienta buena. ¿Para qué? Buenísima. Su sierra trabaja bien, los detalles de su cortapluma, de la navaja, son buenos. ¿Para qué? La línea SATA, de origen brasilero, la distribuye Badico, es su distribuidor oficial. Esta herramienta tiene un precio de $20, algo que se equipara a 138 bolivianos, aunque se puede solicitar un descuento y lo dan en $17, que sería algo de 117 bolivianos. Esta herramienta trabaja bien, no hemos tenido muchos detalles, alguno que otro incidente con la punta Phillips. Creo que es la punta Phillips número 1. Pero en su rendimiento en general, sí, salva. No se olviden de que estas herramientas salvan la ocasión. Es bueno cargarlas en el bolsillo, nunca está de más. A los que son amantes de las herramientas, se los recomiendo. Después de eso, su alicate, su sierra son buenísimas. La sierra es bastante fila. Tiene bastante filo los dientes. ¿Para qué? Buenísimo. Cortó rapidísimo. Después de eso, hicimos unas pruebas cortando cable, que de hecho corta bien. Hay que presionarlo bien para que saque por completo el cable.
¿Para qué? Buenísimo. Se los recomiendo, los dientes estriados de adentro del alicate nos va a servir para ajustar algunos tornillos. Y por último tenemos a la línea Makita, su distribuidor oficial es Multicenter. Ustedes pueden pasar por su tienda aquí por la zona norte, adquirirla. Tiene un precio de 87 bolivianos que se equipara en dólares a algo de 12.6 dólares. Es bastante buena, su acabado, su terminación, viene en una cajita, pero me gustó su alicate, es similar al de la línea SATA en los diferentes cortes que hicimos. Su punta Phillips es la mejor herramienta que tiene la punta Phillips. ¿Para qué? Total es un poco pequeño, SATA es mediano, vamos a llamarle, digamos que SATA lo tiene en 1.5. El de Makita se me hace que es 1.2 de diámetro, la punta Phillips encaja bastante bien, es buenísima. Su sierra tiene el filo correcto, están similares a la par de SATA, para que buenísimo, corta muy rápido la madera. Y desde luego el alicate, que corta bastante bien el cable, similar a la línea SATA, no hay punto que diferencie, cortan prácticamente igual. Estas herramientas son cómodas, prácticas, fáciles de guardar, les van a salvar en más de una ocasión. A mí me ha salvado, se las recomiendo. Muy bien, finalizaron las pruebas. Hemos analizado las tres herramientas que teníamos de la línea SATA, de la línea Makita y de la línea Total. Excelentes productos. Personalmente las tres me gustaron porque llegan a cumplir con las funciones a las que fueron destinadas. En este caso, el de la línea Total, no podemos exigirle más por el precio que tiene, no se olviden. Una herramienta práctica, cómoda, esta sí se la ve fácil de cargar en el bolsillo, puede entrar, calculenle las dimensiones. Si tienen mochila, bolso, tranquilamente puede entrar. En Makita se la siente súper cómoda, práctica, ergonómica, como Makita nos tiene acostumbrados. Se siente cómoda al agarrarlo, al utilizarlo, el engomado viene perfecto y el filo de las herramientas para cortar madera, buenísimo, se los recomiendo. Pueden encontrarlo en Multicenter, el precio ya lo hemos dicho, 87 bolivianos y les comento que medio que se desajusta un poco esto, igual que el de la línea SATA, así que supongo que debe ser en todas las herramientas, pero su alicate de punta, su punta estriada para cortar cables, perfecto, se los recomiendo. Igual Makita, buenísimo. Y desde luego la línea SATA, que personalmente me gustó la versión pequeña que tiene, de hecho siempre lo cargo. Su alicate de punta es bueno, he cortado cables también con este, buenísimo. El de la línea Stanley, en el de los pequeños, medio que no me convence, no lo veo muy práctico. Pero he visto que su versión grande es buenísima, tiene un adaptador para poner una entrada hexagonal de 1/4, si no me equivoco. En otra oportunidad vamos a estar presentándolo. Por si acaso, si buscan Stanley, su distribuidor oficial es Hansa, pueden ir y visitarlo. Si no me equivoco está en unos 187, si no me equivoco, aproximadamente. Pero el de la línea SATA se lo siente cómodo, bueno, su fundición es similar al pequeño. Sus tornillos me gustan, no había visto unos tornillos en forma de estrella así. Se lo ve personalizado, como la línea SATA nos tiene acostumbrado. Desde luego, su alicate es igual que el de Makita. Tiene una entrada estriada que nos va a servir para aflojar tornillos o asegurar. Su entrada para cortar cable en este caso y la terminación en punta que nos facilita la entrada del alicate a zona muy estrecha. Y desde luego también está filo, su punta Phillips también es buena, pero en este caso creo que tiene una punta Phillips número 1, si no me equivoco el de Makita es número 2 aproximadamente. Es más grande la punta Phillips de Makita que de SAT. Pero no desmerece ni le quita nada porque SATA igual está potente, está afilado. Incluye su entrada plana, su abridor de lata. Buenísimo. Les recomiendo estas herramientas. Siempre van a salvarlos del paso. Pueden acomodarlo, guardarlo en su bolso, en su mochila, donde tengan espacio, ¿no? Son fáciles de cargar. Se puede cargar incluso en su vehículo. En alguna zona ocupan poco espacio. El plus que tiene la línea SATA es que ya incluyen su
su protector de lona que se puede cargar en su cinturón si ustedes lo quieren. Yo siempre lo cargo el pequeño porque se me hace muy práctico para cargarlo. Se dobla y tranquilamente, no molesta, es fácil de cargar. Este tiene un precio de 45 bolivianos, si no me equivoco, lo encuentran. Su distribuidor oficial es Badico, les mandamos un saludo a los amigos de Badico. Nos han hecho descuento, esta herramienta, el precio normal es de 20 dólares, pero ustedes pueden solicitar el descuento y se los van a dar hasta en 17 dólares. Y desde luego la línea Stanley, que ya les había comentado que no me gustó su versión pequeña, pero su versión grande se la ve buenísima, ya vamos a estar trayéndola al canal. Pueden encontrarla en Hansa. Esta, sin embargo, tiene un costo de 56 bolivianos, si no me equivoco. Precio facturado. Entre las tres no voy a hacer... No voy a decirles esta es fea, esta es mala, no les va a funcionar. Las tres les va a funcionar. Sinceramente a mí me gustaron, pero no se olviden, no se le puede exigir mucho por el precio. Esta desde luego cuesta 20 dólares, pero no se olviden que incluye su protector, el terminado de la herramienta es buena. Esta cuesta 87 bolivianos, pero ya viene sin una funda. Viene lista la herramienta, pero es cómoda, es práctica, es buenísima. Y desde luego la línea Total viene así en una bolsita, supongo, pero a mí me la dieron así. Es buenísima también, se las recomiendo. Las tres están buenas, sus acabados. No van a ser una mala inversión en cualquiera de las tres de momento, en las pruebas que hemos hecho, pero ya saben que no salvan la ocasión, no es para darles un uso constante. Es como que la herramienta auxiliar, es una multiherramienta, ¿no? Makita, SATA y Total. Vamos a estar subiendo más análisis, más videos. Personalmente me gustaron estas, así que si tienen la oportunidad, se los recomiendo en cualquiera de las versiones.